Y este domingo, Ecuavisa tendrá una programación de primera en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Comenzaremos con el encuentro entre Deportivo Cuenca y Barcelona. Aquí las novedades de estos planteles que se alistan para la jornada del domingo. Los jugadores Iván Hurtado y Olger Matamoros realizaron trabajos diferentes a todo el grupo. Ambos con problemas musculares necesitan reposo. Por ello, este día se había comentado que el zaguero estaba hospitalizado. Ese tipo de cosas no deben existir, porque fui a la clínica Guayaquil y como fue muy temprano, por ahí uno le gusta dormir mucho, me acosté en una camilla y la gente pasaba y me veía, entonces me supongo que por eso dicen que estaba hospitalizado, pero no, eso fue un examen de rutina, gracias a Dios estoy bien y no pasa nada. Si por mí fuera, me pongo a entrenar ahora y corro. Mientras tanto, en Cuenca, los jugadores principales trabajaron con normalidad con el técnico Luis Soler. Los alternantes golearon al Deportivo Azogues en partido amistoso. Ya se analiza el rival del domingo. Del medio para arriba tiene muchos y buenos jugadores. Recién reincorporaron todavía a Borguelo, más Palacio, más Teixeira. Es importante el medio para arriba. Pero bueno, vamos a ver si pueden jugar todos juntos y los problemas que nos puedan dar. Nosotros estamos trabajando para resolver lo que nos puedan proponer el Barcelona. Finalmente, el técnico argentino afirmó que Franklin Salas no es necesario para el equipo. José Vicente Ponce, Ecuavisa.